Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora la consulta de la vecina Ana Tavera. La Junta solo acepta dólares a la tasa que decidan. No aceptan bolívares, pues hay que aportar el doble. ¿Es eso correcto, Lina? No, Ana, quisiera, Ana, como esta respuesta se cuelga en el canal de YouTube, micondominio.com TV, que tú la puedas compartir con tus vecinos en el grupo de WhatsApp. Yo estoy seguro que ellos están haciendo, pues, con la mejor intención del mundo, tratando de preservar el valor del aporte que hace la comunidad. En primer lugar, ese valor se calcula en bolívares y luego se utiliza el dólar como un valor referencial externo. El vecino puede pagar en bolívares o puede pagar en dólares. Él tiene esa libertad. Si paga en bolívares, si hace una transferencia en bolívares, no lo pueden penalizar, no se lo pueden poner difícil, porque él está manifestando, está expresando el compromiso con su comunidad, la voluntad de pago. No hagamos dibujo libre, no nos pongamos muy creativos, queremos defender los intereses de la comunidad, pero no podemos nosotros ponernos al margen de la ley, ni entorpecer, ni obstaculizar el derecho a contribuir en bolívares, en Venezuela, o también utilizando el valor referencial del dólar. Comparte ese video con tu junta, Ana, que estoy seguro que van a tomar las decisiones necesarias para hacerte más fácil el contribuir con tu comunidad. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron micondominio.com en El Solidario.